172-3E. En el calendario sagrado maya revolucionado que se activó el 21 de diciembre del 2012. Te aconsejo que vayas a un video de YouTube donde hablamos específicamente de los fenómenos astronómicos que sucedieron para generar el momento poderoso de energía que permitió el salto cuántico evolutivo en las líneas del tiempo, y por eso revolucionamos, para que entremos a una nueva cuenta, el surgimiento de un nuevo sol en una nueva cuenta larga de existencia. Por eso vamos a seguir este calendario con todo nuestro amor, con toda nuestra convicción, pues es el que nos da la respuesta sanadora que en este momento estamos buscando como humanidad, para dejar atrás todo el dolor, el sufrimiento, las enfermedades y todo aquello que ha minado nuestra existencia en todos los tiempos pasados. Por eso es que ahora vamos a tomar estas enseñanzas con la mente abierta, con el corazón dispuesto y con gran disciplina, para que día a día nos vaya permitiendo que emerjamos como seres conscientes planetarios. Hoy tenemos un día 3. El 3 en la numerología maya nos habla del ritmo, del movimiento, de la intención, de la pulsación. Está acompañado por el glifo Ep. Ep se traduce como diente. Aquello que tú metes el diente para extraer el zumo. Es un glifo de color amarillo, pues está asociado con el elemento tierra. Entonces, hoy tenemos un 3-E, que va a significar a qué le quieres meter impulso, fuerza o decisión. Aquello que tenga un particular interés en tu existencia. Ep es las experiencias que tú tienes en la vida. Sin lugar a duda, tenemos múltiples estímulos en una existencia. Pero tú tienes que elegir qué de todas esas líneas de aprendizaje, experiencias que te da la vida, quieres darle fuerza, dirección o potencializarlo en tu existencia. Solo tú decides. Y entonces eso que tú decides le vas a poner el ritmo. El ritmo quiere decir el impulso, la intención, la fuerza con la que quieres hacerlo. Por ejemplo, a ti te gusta la sabiduría maya. Pues entonces vamos a tomar los cursos, vamos a estar presentes, vamos a hacer los ejercicios, vamos a hacer las respiraciones, vamos a trabajar con el conocimiento que la venerable abuela Nakin te está ofreciendo. ¿Por qué? Porque si esa es una línea que tú quieres trabajar, tienes muchos elementos para ir avanzando en ese proceso evolutivo. Pero si no te interesa, pues simplemente déjalo pasar. Porque no es para todos, es para quien lo siente. Entonces, si no lo sientes, pues entonces este camino no es para ti. Eso es lo que dice la sabiduría maya. Tú tienes otro camino, o te gustan otros temas, o te gustan otros maestros, o te gustan otras formas, síguelos, síguelos. Sigue a tu corazón, sigue al impulso que te hace más feliz, que te permita la máxima realización aquí en la tierra. El que le gusta cantar, que cante. El que le guste pintar, que pinte. Quien le guste labrar la tierra, que la labre, que cultive. Cada uno es único y especial. Vamos a hacer aquello que nos gusta. Y dice el 3, ponle todo, toda tu determinación, tu impulso, ese movimiento, aquello que te es bueno, que te es atractivo y que te hace feliz. Siempre y cuando sea bueno para todos, ¿verdad? Y las cosas que no te interesen, pero que bueno, las tenemos que hacer, las puedes poner en un segundo o tercer plano. Porque no todos somos buenos para todo.
Y un día descubrí que me encantaba ver cómo pintaban. Y entonces me metí a una clase de pintura. Y estuve, caminé, caminé, vi, me di cuenta, vi desde dónde estaba. Y me di cuenta que aunque yo hiciera mi mejor esfuerzo, jamás iba a pintar tan bien, porque ese don no lo tengo. Sin embargo, tengo un don, y nací con él, el don de la palabra. Este don se me ha dado siempre. Claro que lo he sublimado, lo he trabajado para ser una conferencista a nivel internacional, una expositora. Pero este es un don que yo tengo. Entonces, ¿qué? Pues camino sobre mi don, lo externalizo. Y si me gusta alguna pintura, pues ya la veo, la observo, observo al pintor y qué lindo y qué divino, pero lo pongo en un segundo plano o tercero porque me enfoco en lo que yo sí puedo hacer, en lo que yo sí puedo alcanzar. Eso simplemente es un ejemplo para que tú medites en aquello que te hace feliz, que sí puedes, con el que naciste con capacidades o habilidades especiales. Y lo trabajes, lo sublimes, lo lleves todavía a un nivel superior. Entonces, eso te va a dar una poderosa fuerza de aterrizaje. Estamos en un glifo de tierra para que manifiestes éxito en lo que haces, éxito en lo que proyectas. Porque si lo que proyectas está en armonía con lo que tus propias potencialidades, tienes muchísimo más probabilidades de ser exitoso, próspero, abundante, feliz y sentirte un ser realizado. ¿Entiendes bien esto? Muy bien. Pues vamos a respirarlo. Respira profundo en forma de suspiro a través de la boca. Esto es una respiración consciente que te va a permitir elevarte a planos cada vez más y más altos. ¿Por qué tenemos que respirar? Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que estar coronado con la inteligencia superior. Tiene que ser guiado por el poder del espíritu, para que manifiestes la grandeza, autenticidad de tu ser verdadero. Respira y siéntelo. Respira más. Eso es, que la luz ilimitada invada todo tu ser. Y ahora decimos la afirmación. Me muevo con inteligencia y amor en la realización de mis planes. Me muevo con inteligencia y amor en la realización de mis planes. Me muevo con inteligencia y amor en la realización de mis planes. Pongo particular interés en aquello que me es propio y natural. Pongo particular interés en aquello que me es propio y natural. Pongo particular interés en aquello que me es propio y particular. Me muevo en la dirección correcta de aquello que amo y siento. Me muevo en la dirección correcta de aquello que amo y siento. Me muevo en la dirección correcta de aquello que amo y siento. Pongo interés, determinación en aquello que me identifica. Pongo particular interés en aquello que me identifica.
pongo particular interés en aquello que me identifica. Me siento un ser pleno, realizado, libre y feliz cuando hago lo que me corresponde por derecho divino. Me siento un ser pleno, realizado y feliz cuando hago lo que me corresponde por derecho divino. Me siento un ser pleno, libre, cuando hago lo que me corresponde por derecho divino. En esa unicidad perfecta del alma, vida y corazón. ¡Hun Hunapku! ¡Hun Hunapku! ¡Hun Hunapku! Únete a la Venerable Abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahauspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahau Spirit.